¿Para qué elegir entre teatro, circo, cine, música, exposiciones, si lo puedes tener todo al mismo tiempo? Desde este mismo viernes y hasta el domingo, el Centro Social Autogestionado Tabacalera se convierte en el epicentro del arte participativo gracias a Muestrarte. Para hablarnos sobre esta iniciativa ya está en nuestro estudio su promotor, Pato Valdés. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está uno de los artistas que participa, John Hunter. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Pato, ¿qué es Muestrarte? Bueno, Muestrarte es un encuentro de artistas multidisciplinares que también funciona como una plataforma de difusión prácticamente de todos los artistas que pasan por la Tabacalera. Surgió la idea en el principio cuando estábamos acondicionando el espacio, ¿no? Como una idea de poder juntar todas las propuestas que nos venían llegando de la gente que se enamoraba del lugar, ¿no? Entonces ahí comenzamos a hacer unas exposiciones, primero que nada, en los sótanos. Y esto fue creciendo a medida que iban llegando muchas propuestas. Ahora ya son entre 200, 300 propuestas mensuales, que es lo que reúne más que nada lo que es Muestra tu arte, tu propio arte, porque en realidad lo que fomentamos es que los artistas se autogestionen y se autopromocionen. Que vean que la Tabacalera es como una gran vitrina, ¿no? Donde pueden saltar con todas sus propuestas libremente. O sea, no tenemos ningún tipo de juicio al elegir las cosas. Si son más innovadoras, más atrevidas y salen de lo establecido, ¿no? Con mayor razón la Tabacalera es su espacio. Y les damos la libertad también de que puedan realizar todo tipo de propuestas también hechas exclusivamente para la Tabacalera. Ahora ya somos más de 380 personas, que partimos cuatro, ya somos un grupo bastante grande, así que me imagino que va muy bien. Hemos recibido trabajos y propuestas de 34 países diferentes. O sea, algunos han pagado sus billetes de avión y han venido exclusivamente a montar sus cosas y se han largado, o sea, así el interés. Y luego hemos visto también la respuesta del público, del que nos sigue, ¿no? Constantemente. O sea, están esperando todos los meses, porque ya son dos años, que el segundo fin de semana de cada mes, pues tenemos todas nuestras actividades que vamos recepcionando durante el mes, ¿no? Y vienen de todas partes, también de España, y lo importante es que han expuesto de niños desde 6 años hasta gente mayor, hasta 80 años. Han expuesto allí, han leído sus poesías, han mostrado sus vídeos, o sea, prácticamente la filosofía es esa libertad. Entonces, cuando todos los artistas les dejas ese punto abierto, pues participan de una forma que no te puedes imaginar. Colaboran muchísimo, sobre todo la parte de la autogestión, que no es fácil en estos momentos, ¿no? Tener un presupuesto, un dinero X para poder realizar tus propias obras. Porque en sí, la Tabacalera, por ejemplo, la autogestión que hace el proyecto es para mantener el proyecto en funcionamiento durante el mes, ¿no? Todo lo que vas consiguiendo con la autogestión. Por eso los mismos artistas se tienen que pagar absolutamente todo. O sea, podemos alguno ayudar un poco, financiar algo, pero no más. Mostrarte ahora ha sido muy importante para ti, John, encontrarte con una plataforma con tantos artistas, con la capacidad de mostrar todas las cosas que tú tienes dentro, con tantas disciplinas. ¿Qué es para ti Muestrarte? Pues sin ninguna duda, para mí ha sido el sacar todo lo que llevo hecho durante 40 años, que siempre se ha quedado a nivel familiar y de amigos, y ahora, bueno, pues ha hecho público. Entonces, bueno, pues para mí es una satisfacción estar ahí. He hecho ya 5 exposiciones, no está nada mal, en un año. Entonces, bueno, pues sigo con el proyecto de seguir colaborando. También queríamos preguntaros por cómo influye Lavapiés en todo Muestrarte, porque Lavapiés es un barrio que rezuma cultura y multiculturalidad. ¿Qué influencia tiene todo esto en Muestrarte? Yo creo que mucha. De hecho, yo estoy muy feliz de estar participando en ese lugar por la multiculturalidad del público y de los participantes. Me ha hecho replantearme muchas cosas también a mí en mi vida, ¿no? El estar en contacto con otras etnias, que tienen otra forma de pensar, de ver el arte, de vivir en general, ¿no? Y me he sentido muy agradecido al tener buena recepción con ellos. Me han invitado a sus fiestas, como el Ramadán, por ejemplo, he participado con ellos y así sucesivamente, ¿no? Y eso ha hecho que, claro, que sea más rico, sobre todo. Y yo creo que el barrio ha aportado muchísimo a que el centro sea una especie, un referente, ¿no? Un referente cultural
que está dentro, pero a la vez camina en paralelo a lo establecido, ¿no? Y porque generalmente cuando alguien se pone un poco tonto, pues le decimos, oye, mira, que a la vuelta está la Casa Encendida o el Reina Sofía, vete allí, porque a lo mejor no encajas aquí, ¿no? Porque esa cierta libertad también les pone muy nerviosos, porque el solo hecho de estar siempre teniendo que estar rogando para poder exponer, tienes que estar tú sacando dinero de tu bolsillo para poder exponer en los sitios, y aquí llegas y es todo gratis, porque claro, la base de toda esta historia es gratuidad, colectividad, autogestión y licencias libres. O sea, no hay copyright dentro de la tabacalera y no hay tampoco ningún tipo de gestión económica, ¿no? No puedes transar. Sí puedes tener tus contactos para poder luego hablar contigo y ver obra. Y es bueno también porque así visitan tus talleres, ¿no? Y pueden comprar otro tipo de obra que les interesa más, y esa sí puede ser un copyright. Entonces, un poco con esa libertad te mueves dentro de esos parámetros y así también aprendes a autogestionarte y a saber cómo funciona un centro social desde adentro, que también hace muy interesante el proyecto. Pues Pato Valdés, John Hunter, muchísimas gracias por haber estado aquí en este Agora Pool presentando este proyecto. Os invitamos a que lo mantengáis vivo, para mantener vivo también el arte. Os esperamos cuando queráis, tenéis la puerta abierta. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.